Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Matías Mardones, alimentos para la familia. Con postventa Chevrolet, encontrá nuevos caminos para el cuidado de tu auto. Caminos a una atención personalizada de la mano de expertos, con la garantía de una red de talleres oficiales y con grandes beneficios. Vos elegís tu destino. Nosotros te ayudamos a que llegue seguro. Solicita hoy tu servicio. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo Campeones News. Hoy con la dirección de Juli Depredador Gómez. No sabemos en qué va a quedar todo esto. Pero bueno, aquí estamos. En el último programa del mes de enero, reseñando algunas categorías, carreras, informes técnicos del profesor Juárez. Bueno, va a ser un programa muy entretenido. Quédense. Así es. Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo News. Estamos felices de estar con ustedes. Y estos programas son vitales para entender muchos comportamientos de los pilotos, de los equipos, en lo que va a venir, en lo que nos va a traer el 2023. Que presten atención, tomen nota. Ah, mira, porque claro, había discutido con este, rivalidad con este, se enojó, hubo una polémica, pidió sanción y no se la dieron. Bueno, vamos entendiendo un poquito más. Y ya la semana que viene, el domingo, tenemos actividad. Así es, empieza a poner todo en marcha. En el mundo, y estaremos ya en este mes de febrero que está comenzando. Ya, si Dios quiere, todas las categorías a nivel nacional se ponen en marcha. Así es. Bueno, comenzamos. Arrancamos el programa del día. Dale. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman. En internet, edman.com.ar. Se disputó este fin de semana la edición número 61 de las 24 horas de Daytona, lo que marcó, como es habitual, el inicio de la temporada para IMSA. La pole position quedó para Tom Blomqvist, con el Acura, auto que mantuvo el liderazgo la mayor parte del tiempo. El mencionado piloto alternó turnos con Colin Brown y los ganadores de las 500 Indy, Simon Pagenaud y Helio Castroneves, para finalmente llevarse el triunfo. En esta tradicional competencia, la bandera celeste y blanca estuvo en lo más alto del podio, en la categoría LMP3, de la mano del argentino Nicolás Barrone, ganador junto a sus compañeros Thomas Merli y Wayne Boyd. El argentino tuvo un gran desempeño con un ascenso importante en la primera parte, colocándose entre los mejores tres luego de haber largado noveno. Sus compañeros contribuyeron para saltar al mando de la carrera y liderar hasta el final para consagrarse vencedores. Por su parte, Luis Pérez Compán también participó de la competencia, pero no pudo concluirla ya que abandonó a poco del final con la Ferrari 296. Reciclamos, porque es momento de evitar más contaminación. Reciclamos, para no ver más autos abandonados en la vía pública. Brindamos el servicio de compactación vehicular a provincias, municipios, empresas, particulares, policía, fiscalías y compañías de seguros en todo el país, con presupuestos sin cargo. Recycle Parts, comprometidos con el medio ambiente. Pascal Wehrlein consiguió vencer en la segunda competencia de la Fórmula E que se desarrolló en el trazado callejero de Diriyah, Arabia Saudita. El piloto alemán, al comando de uno de los autos del equipo Porsche, consiguió tomar el liderazgo en el último cuarto de la prueba tras superar al británico Sam Bird.
quien arribó tercero al ceder la posición de escolta ante su compatriota Jacques Dennis. Con respecto al piloto franco-argentino Sacha Fenestrá, pudo únicamente avanzar un puesto y así terminar 17º al cruzar la meta tras 39 vueltas. La segunda competencia en Arabia Saudita también tuvo como vencedor a Pascal Wehrlein, en este caso imponiéndose sobre Jacques Dennis y René Rast. Partiendo desde la sexta fila, Sacha Fenestrá largó con precaución en una pista estrecha y se dio un lugar ante Seth Kamara, quedando 13º en los primeros metros. A partir de ahí fue ganando lugares para culminar 8º, consiguiendo sumar los primeros puntos para el campeonato de Fórmula E. Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida. El sueco Matías Ekström ganó en su tierra natal la Carrera de Campeones. La competencia tradicional entre los mejores pilotos de automovilismo del mundo se presentó en una pista helada donde el bicampeón del DTM, campeón mundial de rallycross y piloto del Dakar con Audi, superó al alemán Mick Schumacher. En cuartos de final se impuso a su compatriota Johan Kristoffersson, quien también es campeón mundial de rallycross. En semifinales, Ekström se enfrentó a Thierry Neuville, varias veces subcampeón mundial del World Rally Car, y en la final llegaron las emociones. Luego de que venciera a Michael Schumacher en Londres 2007 y en Beijing 2009, ahora se enfrentó al hijo Mick en la competencia decisiva. Con el Polaris, el sueco fue el más rápido que el alemán, mientras que en la segunda carrera, al volante de un supercar de 320 HP, sufrió con humo en la caja de fusibles, pero llegó a concretar el objetivo sin detenerse y así vencer en la Carrera de Campeones. Edman, distribuidor nacional de productos de equipo original Valeo. Ópticas, faros, lámparas, escobillas, embragues y electroventiladores. Distribuye Valeo para todo el país. Edman, en internet, edman.com.ar. El Juncos Hollinger Racing, dirigido por el argentino Ricardo Juncos y que este año contará con un segundo auto manejado por Agustín Canapino, reveló el diseño de los nuevos monoplazas para la campaña de IndyCar. En cuanto al diseño de los vehículos, deja de lado el blanco y verde dominantes para el ingreso también del color negro en un gran porcentaje, además de la inclusión de las empresas que hicieron posible la llegada del piloto argentino a la butaca del vehículo número 78. Con la presencia de Ricardo Juncos, su socio Brad Hollinger y de los cuatro pilotos del equipo, Canapino y Aylot en IndyCar y Gol y Nanini de la división Indy NXT, se develaron los dos autos de la categoría más importante de monoplazas para luego brindar una conferencia de prensa. De esta forma, Ricardo Juncos y Agustín Canapino siguen adelante con el sueño, con la ilusión que se concretará este año en la IndyCar. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.